El nuevo equipamiento incorporado en estos días a la Playa Chica quiere garantizar su accesibilidad entre los usuarios con movilidad reducida. Pasarela hasta la orilla, duchas, aseos y tumbonas adaptadas se completan con sillas anfibias y grúa hidráulica. Marea Blanca Tarifa participará en la movilización comarcal organizada para este viernes por la mejora de la sanidad pública. El punto de encuentro será la rotonda del Varadero de Algeciras a partir de las 5 de la tarde. El tarifeño Juan Pérez Chico, que milita en el Real Club de Linares, jugará el próximo Campeonato Europeo de Tenis de Mesa, que se celebra en Croacia entre el 18 y el 24 de julio. Su liderato previo en los trials clasificatorios nacionales le han asegurado la plaza. Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a la edición de hoy martes 25 de mayo de nuestro Tarifa Noticias. Damos inicio aquí al relato de la actualidad local. Hacer de la Playa Chica un litoral urbano de uso inclusivo para todos, incluidos también los bañistas con necesidades especiales y movilidad reducida. Es a lo que aspira el Ayuntamiento de Tarifa con el mobiliario adaptado. Aseo y duchas, pasarelas de madera y otros equipamientos como sillas anfibias, tumbonas adaptadas y grúa elevadora incorporadas a la zona. El régimen de días con condiciones aptas para el baño ha sido determinante a la hora de elegir este tramo del litoral para garantizar su accesibilidad universal. Se trata de dar respuesta al imperativo legal y responder también a antiguas aspiraciones del colectivo Avanza. El equipamiento para la accesibilidad universal de las playas urbanas se concreta con una inversión de cerca de 71.000 euros proveniente de los fondos destinados a Tarifa como municipio turístico. Una pasarela de entre 50 y 60 metros lineales se extiende desde la zona de uso a la propia orilla. Sobre ella pueden desplazarse con facilidad las dos sillas anfibias destinadas a este tramo del litoral urbano. Se han instalado también módulos de aseo personal adaptados, almacén adaptado como vestidor o cambiador, dos duchas igualmente adaptadas y pérgola para facilitar el disfrute de la playa entre los usuarios con movilidad reducida y diversidad funcional. Es la apuesta asumida por el Ayuntamiento de Tarifa a través del Área Municipal de Playas, que quiere así dar respuesta a la propia normativa que obliga a garantizar condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanos, incluidas las playas urbanas. También se atiende una aspiración de colectivos representativos de la población como Avanza, que venían reclamando accesibilidad en el normal disfrute de las playas para todos. La asociación Avanza se venía reivindicando dotar de todos los medios posibles para la accesibilidad de cualquier usuario a la playa. En este caso se decidió de dotar con todos los medios la Playa Chica, al igual que en otros puntos de otras playas que también se están dotando de medios para que sea más acertado o se dote de mejores medios el que nadie se quede atrás, ¿no? Que no haya ninguna barrera para el disfrute de las playas. En este caso, pues bueno, llegó el material a final de la temporada del año pasado, lo hemos tenido guardado y bueno, la verdad que ha hecho un trabajo por la parte técnica, por la parte de obras y servicios en su instalación. Y estamos muy, muy satisfechos y contentos con lo que se está acometiendo en Playa Chica. Faltan algunos retoques, esperemos que a lo largo de esta semana ya esté finalizado. Y como veníamos diciendo y también se comentó en una reunión ayer
de la Comisión de Accesibilidad, que ningún vecino se queda atrás, tanto en el hecho de ir a luz y disfrute de nuestras playas, como a cualquier otro rincón del municipio. El equipamiento se dispone en la playa Chica porque es la que ofrece mejores garantías. La zona refugiada de los vientos de levante y poniente es la más apta para el baño adaptado y en la que de manera más frecuente ondea la bandera verde, condición indispensable para desplegar el dispositivo de atención al baño adaptado. A diferencia del litoral urbano de Los Lances, la menor amplitud de la playa Chica favorece el uso de las personas con movilidad reducida. Aquí son también menos frecuentes las inundaciones por la acción de las mareas vivas. Todas estas variables han llevado a incorporar el mobiliario específico en este tramo del litoral, dispuesto ahora para el disfrute de todos. Se intenta de dotar a todas las playas de recursos que ayuden a la accesibilidad a cualquier playa, pero crear una playa accesible en términos generales solamente era viable en la playa Chica. ¿Y esto por qué? Bien, primero porque es una playa que su amplitud es relativamente pequeña. Si la comparamos, por ejemplo, con la playa de Los Lances, hablamos de una amplitud de 150 metros aproximadamente en la playa de Los Lances, mientras que en la playa Chica puede ser de unos 40 metros. Circunstancia esta que, bueno, de alguna forma ayuda o hace más liviano, bueno, el tránsito de este tipo de colectivo, ¿no?, por esa zona. Y en segundo lugar, sabéis que, por ejemplo, las mareas vivas, que nos suelen afectar en verano, inunda prácticamente gran parte de las playas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la playa Chica no se ve afectada por estas inundaciones provocadas por las mareas vivas, ¿no? Entonces, el único lugar donde podíamos crear una playa accesible era la playa Chica. Ese es el motivo de por qué se elige esa playa. Es la que reunía todas las condiciones para poder ser accesible en toda su extensión, ¿no? Desde el inicio desde que llega la persona con movilidad reducida hasta el baño. ¿Qué ocurre? Que la playa accesible requiere de una serie de infraestructura y de equipamiento que la conviertan en tal. En este sentido, la playa Chica se dota, comenzando desde el aparcamiento. Hay zonas reservadas para personas con movilidad reducida. Luego va compuesta por una serie de módulos adaptados, como no puede ser de otra forma, como son un módulo de aseo y un módulo almacén cambiador, que también sirve de taquilla, ¿no?, para de alguna forma poder guardar también la intimidad de estas personas a la hora de cambiarse cuando salen del baño. Y luego continuamos con dos duchas lavapiés adaptados, una pérgola de sombra para facilitar la sombra, que a su vez lleva incorporado dos tumbonas adaptadas para que ellos puedan estar también cambiando de la silla anfibia a la tumbona sin tener que estar mojado en la silla. Y terminamos con una pasarela que prácticamente entra en la orilla para facilitar el acceso totalmente, ¿no? Además de esto, tenemos que decir que esta playa accesible no es accesible solamente para el colectivo de personas con necesidades especiales, sino que abarca, amplía el abanico a personas mayores con movilidad reducida. De igual forma, también se incorpora un andador anfibio y un kit de muletas que, de alguna forma, bueno, pues facilita la entrada y salida e incluso el baño en la playa, ¿no? Nosotros creemos que la playa Chica no la hacemos más pequeña, la hacemos más grande en cuanto a servicios. Es decir, ahora sí estamos integrando a todo el colectivo, no solamente tarifeño, puro y duro, sino también al turístico. Es decir, estamos dando una serie de servicios que antes, por desgracia, no tenían este tipo de colectivo, ¿no? Pero si me apura, no solamente damos servicio a ellos, sino que podemos incluso establecer un punto de lactancia materna por si diese la circunstancia de una madre que tiene varios niños y tiene la necesidad de llevarlos a la playa, pues también tendría allí su espacio para poder hacer la lactancia materna, ¿no? En definitiva, yo creo que bueno, aunque haya reticencia sobre los módulos, creo que no es ningún parche, creo que no nos comemos excesivamente superficie y de alguna forma creo que enriquecemos y hacemos más bella esa playa.
El equipamiento incluye también la incorporación de una grúa hidráulica para que los usuarios tengan más fácil el cambio entre la silla de ruedas y la tumbona adaptada o la silla anfibia, dotaciones específicas que también se incorporan a la zona para facilitar el uso del litoral. También se pondrá a disposición de las personas con movilidad reducida nuevos materiales como muletas anfibias y andadores anfibios que faciliten el baño a todos. Se trata de ganar en accesibilidad tanto para las personas con diversidad funcional como para aquellos potenciales usuarios que tengan una dificultad transitoria. El equipamiento de playa viene financiado por la Junta de Andalucía, por la subvención de, como somos municipios de interés turístico, pues estamos hablando de una inversión de en torno a 71.000 euros y, como ha comentado Juan, pues lo que se ha, digamos, se ha tenido en cuenta muchas variables para la ubicación y la determinación de poner ese equipamiento en esa playa. Además de la que ha mencionado Juan, también podemos indicar que en esa playa es una playa más recogida, no inviste o no, el oleaje no es tan potente, tiene una zona de espigón, por lo tanto tiene es una playa más pasiva, por llamarlo de una forma, y aparte de las mareas, que son más, como ha comentado Juan, no perjudicarían a lo que es la infraestructura, pero también en lo que es el baño, es un baño mucho más tranquilo, más sosegado que el que puede ser en otras playas más abiertas, como puede ser la de los Lances, ¿no? Además, también se ha tenido en cuenta pues lo que es la infraestructura, es decir, la ubicación de los módulos, ¿no? Se han hecho de forma baladí, se han recogido, se han incorporado una zona, digamos, pegada al muro, pero también para que el saneamiento y lo que son las acometidas de luz y agua, como que de aquella forma, pues fueran mucho más posibles y menos costosas que en otros lugares, ¿no? En ese aspecto entendemos que la playa, como se ha comentado aquí, pues la hemos hecho accesible y dentro del enmarcado en nuestra ordenanza de accesibilidad universal. Si entendemos que aparte es una reivindicación, evidentemente, que ya venía solicitando por el colectivo Avanza, es cierto, también la hemos comentado recientemente en la Comisión de Accesibilidad, como ha comentado el concejal, pero que entendemos que además permite que toda aquella persona que tenga algún tipo de dificultad para su movilidad, no tiene por qué ser, ya digo, como hemos comentado, un colectivo con movilidad reducida, sino también personas mayores o personas que tienen alguna dificultad transitoria incluso para acceder a la playa, pueda hacerla en esa playa. Con una inversión de cerca de 71.000 euros enmarcada en los fondos de municipios de interés turístico de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Tarifa quiere dar pasos adelante en la accesibilidad universal de las playas urbanas. Creemos que es importante incorporar este tipo de equipamiento a las playas porque entendemos que tenemos que hacer todas las playas que podamos, la máxima posible, accesible, porque eso enriquece lo que es nuestra infraestructura y nuestro municipio, ¿no? En ese aspecto creemos que no hemos mejorado esa playa de forma sustancial gracias a este equipamiento. La verdad es que todo cambio siempre impacta algo. En aquella zona, no sé si se recuerda, antes de que se pusiera el muro, aquello era, digamos, una zona perdida a la playa porque había un terraplén, incluso había problemas de basuras y de defecaciones que había en esa zona. Se hizo una obra por parte del puerto, digamos, de muro de contención, se amplió en esa zona y lo que hemos hecho es incorporar esa zona a la playa, mejorar la playa con estas infraestructuras que creemos que con el paso del tiempo van a ser perfectamente admitidas e integradas en la misma, ¿no? El nuevo equipamiento estará en marcha a partir de mediados de junio, coincidiendo con el inicio efectivo de la campaña de vigilancia y socorrismo en playas. Y María Blanca moviliza a toda la población del campo de Gibraltar para que se manifieste este viernes por la sanidad pública. En la convocatoria se cita a la población a las 5 de la tarde en la rotonda del Varadero, en Algeciras. Esta manifestación quiere no solo seguir reivindicando recursos materiales y humanos para los dos hospitales de este distrito sanitario, también quieren rendir homenaje a los trabajadores esenciales que tanto han dado y están dando en esta pandemia. Es un dato repetido. María Blanca señala a los fallecidos por COVID-19 en el campo de Gibraltar.
es la cifra más alta de Andalucía. Esto lleva a pensar en la escasez de recursos, tanto materiales como humanos, en este distrito sanitario. Faltan profesionales para los dos hospitales del campo de Gibraltar y también para los centros de salud. Faltan especialistas, señalan claramente, y la lista de espera para la atención quirúrgica se hace interminable, apuntan también. Vuelven a convocar a la población del campo de Gibraltar y lo hacen con el mismo objetivo, el de seguir pidiendo mejoras para la sanidad pública. Este es uno de los mensajes que lanzan. Hola, soy David Morales. Quiero animaros a todos los vecinos del campo de Gibraltar a que nos acompañéis el próximo viernes, día 28, a las 5 de la tarde, desde la rotonda del Varadero en Algeciras, a reivindicar la falta de personal sanitario en nuestros dos hospitales y en los centros de salud. Recordad que la sanidad pública solo tiene un color y es el blanco. Animaros y os esperamos. Os mando un abrazo enorme. La manifestación tiene como punto de encuentro la rotonda Varadero de Algeciras. Se convoca a la población para este viernes, día 28 de mayo, a las 5 de la tarde. En la concentración se tendrá un recuerdo especial para las muchas víctimas de la pandemia en la comarca, pero también para los trabajadores esenciales, aquellos que no han parado en toda esta pandemia. Pero el mensaje sigue repitiéndose, y lo que se difunde por redes sociales es muy gráfico, tan gráfico como el vídeo que vemos. Para María Blanca, el pronunciamiento de la población es fundamental para conseguir que la sanidad pública esté a la altura de una población que realmente la necesita. El colectivo de familias por la educación pública sigue hoy pendiente de la recogida de firmas ciudadanas, de más firmas ciudadanas queremos decir, en apoyo a la dotación de más recursos a la inclusión. Esta vez los hemos visto a las puertas del CEIP Guzmán el Bueno. Se trata de seguir reuniendo la implicación de más ciudadanos que sumen voces a la mejora de la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Piden a la Junta de Andalucía que dote de los recursos necesarios a todos los centros educativos de Tarifa para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o NEAE. Entienden que solo así colegios e institutos serán efectivamente lugares inclusivos y no se discriminará a ningún niño o niña por sus características o circunstancias personales. La reivindicación nace de la falta de asignación de un profesional técnico de integración social necesario en el CEIP Virgen de la Luz para que el alumnado pueda ser normalmente escolarizado en el centro. Pero la petición se hace extensiva al resto y se reclama que los centros educativos de Tarifa cuenten con los recursos necesarios, profesionales y materiales, para garantizar la normal escolarización de todos por igual. Desgraciadamente, no hemos recibido nada. Lo cual entendemos que va a seguir todavía la firma. Por supuesto, no vamos a parar. Vamos a seguir, en principio, recogiendo firmas. Y luego tenemos que dar un paso más allá e ir a otro sitio, vamos a ir. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ni esperando, ni mucho menos. Porque en mi casa, por ejemplo, mi hijo se escolariza y empieza el curso en septiembre y con el problema que él tiene, él no podría ir a un colegio sin la figura del PETIS, que es el monitor. Es que no podría, entonces estaría condicionado totalmente. Y él necesita inclusión con todos los niños. Si no le ponen esa figura, él por lo tanto no podría ir. Ya lo están desplazando, ya lo están etiquetando, ya lo están... Y me niego. No, mientras esté en mis manos y yo pueda, iré y haré lo que haga falta. Entendemos que es un problema ya no solo de un centro, sino de todos los centros, incluso hemos dicho hasta de secundaria, ¿no? Claro, así es. Sí, porque ahora mismo todos los niños con necesidades especiales lo que hacen es que te lo derivan y te lo trasladan al Sol, al Colegio del Sol, y allí están saturados. Y entonces yo, que tengo un colegio en la puerta de casa, ¿por qué me lo tienen que trasladar a otro centro? Cuando es uno de sus derechos. Si tú tienes una necesidad especial, tu derecho es que te pongan el recurso necesario. Entonces, ¿yo por qué me voy a tener que desplazar? Entonces, lo que queremos es que todos los centros de aquí de Tarifa estén cubiertos con todos los recursos necesarios, en secundaria, en primaria, en infantil, donde sea. Porque ya no es solo que a lo mejor hoy no lo necesito yo, pero ¿qué sabes si mañana lo vas a necesitar tú?
Es así. Si alguien se quiere unir a la iniciativa, que no tenga que recoger a niños en los centros, ¿dónde puede firmar? Pues mira, nosotros estamos digamos que allí en el estanco de... En el estanco de Pepe Serrano, en Batalla del Salado. Y se pueden poner en contacto con nosotros también a través de nuestra página de Facebook de Familias por la Educación Pública en Tarifa. La respuesta que hemos tenido hoy aquí ha sido la misma que la semana pasada en los otros dos colegios de primaria y ha sido fantástica. Las familias están por la labor de ayudar y, como bien dice Caridad, es un tema que nos afecta a todos. Primero directamente a los niños con necesidades específicas, pero es un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque no sabemos el día de mañana si lo vamos a necesitar. Y actualmente, ahora mismo, el recurso tiene que estar en todos los centros educativos. Los alumnos no pueden ir al colegio donde esté el recurso, no. El recurso tiene que estar obligatoriamente y por ley en todos los centros educativos. No puede faltar ningún recurso. La campaña emprendida tiene como premisa central que los recursos específicos deban estar disponibles en todos los centros por igual y no invitar a las familias a trasladar la escolarización en centros que están fuera del área de influencia del domicilio familiar. Además de todo lo que ya les hemos contado, en nuestro informativo de hoy martes hay otros asuntos también actualidad que conocemos en el bloque de breves. Desde los servicios de Aqualia informan sobre la próxima suspensión del suministro de agua en el casco urbano. El corte se realizará desde las 00:00 del jueves 24 de mayo hasta las 7 de la mañana del viernes. La suspensión temporal del suministro afectará a toda la zona del casco urbano, exceptuando el casco histórico. Esta interrupción se desarrollará como consecuencia de la incorporación de una válvula automatizada en la conducción general que sale del depósito del Tejar. La finalidad de la mejora es optimizar la presión de agua que circula por la red de abastecimiento. Los responsables de Aqualia solicitan comprensión a los vecinos y ruegan que disculpen las molestias que dicha obra pudiese ocasionar. La empresa pone a disposición el número de teléfono que aparece en pantalla para solicitar más información. Ya están a la venta las entradas y los abonos para asistir a la 18ª edición del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. La muestra comenzará este próximo viernes 28 de mayo y culminará el 6 de junio. Su desarrollo tendrá lugar en tres puntos emblemáticos del municipio tarifeño, como son el Teatro Alameda, Santa María y la Casa de la Cultura. En los tres espacios se pueden adquirir las entradas a través del punto de venta físico. Además, las entradas también se podrán adquirir a través de la web del FECAT, que reúne también información sobre las secciones y las películas programadas. Se ponen a la venta dos tipos de entradas y un abono. La primera entrada es la general para la proyección presencial de las películas con un coste de 4 euros. Destinada a un sector específico, se puede adquirir la entrada reducida que presenta un coste de 3,50 y va dirigida a los menores de 12 años, estudiantes, personas con movilidad reducida o mayores de 65 años. Por último, para asistir a más proyecciones existe la posibilidad de adquirir un bono de 8 películas. Este último se puede obtener de forma física en los diferentes puntos de venta. Carnicería La Artesana. Venga a visitarnos y disfrute de nuestra amplia gama de productos elaborados con la mejor materia prima. Productos para cocinar a la plancha, fritos o al horno, con la garantía de calidad y sabor que desde hace años le ofrece Carnicería La Artesana. No olvide que disponemos de una amplia selección de carnes frescas, aves de campo, cerdo ibérico, ternera retinta de la Janda, además de jamones, quesos, morcilla y chorizo caseros. Llévese más por menos con nuestros lotes de oferta.
No lo dude y venga a visitarnos a la calle Almadraba. Su carnicería de confianza, Carnicería La Artesana. Joyería Villatoro. Ampliamos nuestro horario comercial para ofrecerte un mejor servicio. También puedes hacer tus compras online las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nuestra página web www.joyeriavillatoro.com. Disponemos de promociones muy interesantes como el 10% de descuento en todos los relojes de nueva colección, relojes Marea desde $19.95 y vajillas infantiles por $39.95, además del 40 y 50% de descuento en una gran variedad de anillos y pendientes hasta fin de existencias. Trabajamos con joyas de grandes marcas como son Guess, 1:50 y Lotus Style. Última tendencia en argollas y gargantillas. ¿Tienes alguna joya rota y no te la puedes poner? ¿Un reloj sin pila o que no te funciona? Te recordamos que hacemos arreglos de joyería y relojería. Venga a visitarnos, Joyería Villatoro. Estamos en la Avenida Andalucía. Tu centro auditivo en Tarifa es Audio Sur. En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Seguimos atendiéndote de manera presencial en nuestro centro mediante cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Ahora, además, para ofrecerte un mejor servicio, si no puedes acudir al centro para realizarte las pruebas, nosotros nos desplazamos a tu casa. Consulta disponibilidad en nuestros teléfonos. Audiosur, tu centro auditivo en Tarifa, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Le tomamos hoy el pulso a la trayectoria deportiva del tarifeño Juan Pérez Chico, que sigue conquistando títulos en el tenis de mesa. Tras su paso por Alemania, el tarifeño continúa formación en el Centro Andaluz de Tecnificación del Tenis de Mesa de Linares y desde el Real Club Jiennense sigue deparando satisfacciones para el deporte andaluz. Nos ha hablado hoy de la más reciente, su clasificación para disputar el Campeonato de Europa Sub-19, previsto para junio. Con sacrificados entrenamientos y con grandes expectativas de futuro, Juan Pérez Chico y el también tarifeño Álvaro Gainza Rodríguez se perfilan como la promesa andaluza del tenis de mesa. Con tan solo 12 años, Juan Pérez iniciaba sus entrenamientos en este deporte en la ciudad de Jerez, donde comenzó su ascenso profesional y donde obtuvo grandes resultados. Más tarde, fue fichado por el Car Blume de Madrid y con tan solo 13 años se marchó de su casa para entrenar bajo las directrices del seleccionador español junior del tenis de mesa, David Soler. Esta experiencia le aportó una gran preparación tanto técnica como psicológica. Tras pasar por estos grandes centros, Pérez marchó a Alemania, con el perseverante apoyo de sus padres y gracias a su entrenador, Bene González, quien le propuso este proyecto. Tras un tiempo con un gran enriquecimiento profesional y una inolvidable experiencia vivida, el jugador volvió al país a causa de la pandemia actual y fue fichado por el Club de Tenis de Mesa Linares, con el que se encuentra actualmente. Debido a la pandemia, pues allí en Alemania se canceló todo el tema de la liga. Y para la segunda vuelta aquí en España fiché por el club de Linares y bueno, nos planteamos una serie de objetivos y al final parece que se está consiguiendo todo poco a poco. Entre sus grandes objetivos se encuentra su participación en el Campeonato de Europa Sub-19, el cual se ha hecho realidad, lo que le supone un gran hecho a nivel deportivo y personal. Para mí supone un gran hecho a nivel, como te has dicho, deportivo y personal. Y bueno, era un objetivo que yo tenía
a principio de temporada, antes de empezar esta temporada con mis entrenadores, y al final pues se han dado una serie de hechos y lo he conseguido. Y estoy muy, muy agradecido a todos los que me han ayudado. Ante esta próxima competición, Juan se está preparando siguiendo diversas directrices y rutinas que le ayudarán a prepararse para disputar este campeonato. Pues la preparación más o menos está siendo la misma. Estamos siguiendo una serie de ejercicios y una serie de rutinas que me han ayudado hasta llegar a conseguir esto. Y la preparación va a ser la misma de cara al Campeonato de Europa y espero poder hacer un buen papel. Un ritmo de entrenamiento que varía en base a las competiciones. Los ejercicios se van adaptando cada semana a las diferentes pautas establecidas por sus entrenadores. Actualmente, Juan desarrolla unas 10 o 12 sesiones de entreno por semana. Con el tema de que tengo muchas competiciones, pues el ritmo de entrenamiento no es tan alto como, por ejemplo, en agosto o en julio, la pretemporada. Depende de la semana, pues enfocamos más el trabajo a la parte técnica o a la parte táctica o a la parte psicológica también. Unas 10-12 sesiones de 2 horas y media cada sesión. Así que más o menos imagínate lo que supone eso. Pero el campeonato no es la única competición que ocupa la agenda del joven tarifeño, quien nos cita los diferentes torneos que disputará próximamente. En Antequera, a mitad de junio, tengo una fase de ascenso a Primera División con mi club de aquí de Linares y también a finales tengo el Campeonato de España Sub-23. Una gran trayectoria pese a su corta edad. Juan Pérez sigue luchando cada día por mejorar en lo que es su pasión, el tenis de mesa. Para el final de hoy les dejamos con las que podrían ser las primeras imágenes del verano anticipado por la climatología en las playas de Tarifa. El buen tiempo del pasado fin de semana alentó a muchos a disfrutar del litoral. Las imágenes pueden dar casi por inaugurada la temporada de verano en el municipio tarifeño. Al menos desde aquí nos tomamos casi esa licencia. Y es que el buen tiempo reinante durante el pasado fin de semana ha sido aprovechado por muchos para darse uno de los primeros baños de la temporada. Lo veíamos, por ejemplo, en una playa chica con afluencia de público. Allí estaban también presentes los voluntarios de la Asamblea Local de Protección Civil para informar en todo momento del cumplimiento de las normas anti-COVID y el mantenimiento de las medidas de seguridad. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa aquí en la televisión de Tarifa y lo hacemos justo a continuación con una nueva entrega de la pizarra informativa que llega a sus pantallas con más datos de interés. Después cine aquí en RTVT. Nosotros, como siempre, volvemos mañana a partir de las 9:30 de la noche con más información a la señal de la televisión pública de Tarifa. Gracias por la atención que nos han prestado. Sean felices, pasen una buena noche y les espero mañana. Adiós.